Herritik gatoz, eta hemen gaude, behar bat, premia bat, urgentzia bat sentitu dugulako. Gu pertsona gara, emozioz beteriko pertsonak. Nola ez gara urduri jarriko, ikusten dugunean preso gaixo larri horiek trasladatzen dizkiguten egoerak. Nola ez gara jarriko gu ere larri preso hoien senideak buruan dutena pentsatzen dugunean. Nola ez gara jarriko, pertsonak gara, emozioz beteriko pertsonak. Eta pertsonak batzen gaitue, oinarrizkoenak batzen gaitue. Batuta gaude, danok, printzipio oinarrizkoenek batuta. Zubi batean bezalaxe, oinarrizkoena, basikoena lotzen gaitu, duintasuna, bizitzaren aldeko apostua. Horregatik batuta gaude, berdin da, nongoak garen, hemengoak edo kanpokoak, berdin da, zaharrak garen, edo gazteak garen, berdin da, ezkertierra garen, edo eskumakoak. Esta es una apuesta real por la convivencia. Como sabéis, la convivencia es un concepto muy manido, que se usa como arma arrojadiza contra asociaciones, contra partidos políticos, en fin, contra casi cualquiera se usa el concepto de la convivencia. Y aquí hoy estamos haciendo un verdadero ejercicio de convivencia, porque nosotros exigimos a los poderes públicos, que son quien más ficha tienen que mover por la convivencia, que hagan lo que deben de hacer. ¿Cómo nos van a hablar hoy en día determinados poderes públicos de convivencia a todos nosotros cuando llevan hasta el límite del desahucio personal a esos 22 presos vascos? ¿Cómo nos van a hablar de convivencia esos poderes públicos cuando son responsables de esa terrible discriminación que sufren los presos y presas vascas enfermas? Sarerentzako oso pozgarria da halako elkartasun olatua ikustea. Hainbeste izatea ulertzen duguno norberaren presentziak batzen duela. Hainbeste izatea zubi izan nahi duguno. Izan ere, zubi asko behar ditugu hemen. Ezberdin arteko zubiak, pentsamentu ezberdinak izan da ere, funtsezko balore batzuk konpartitzen ditugunon artekoak. Puentes que, por ejemplo, acerquen la realidad de los presos gravemente enfermos a parámetros de racionalidad, humanidad y legalidad. Lo que pedimos son derechos recogidos en leyes y tratados internacionales. Es decir, no pedimos favores. Estamos pidiendo que se deje de usar con intereses políticos a los presos y presas vascas, más aún a los más vulnerables, los que están gravemente enfermos. Bizkaian, bost ditugu zerrenda beltz horretan. Kepa Arronategi, Txus Martín, Joseba Borde, Igon Iparragirre, eta Gorka Fraile. Arazoa, euskal presoei era sistematikoan ezartzen zaizkien salbuespen neurrietan dago. Bere burua estatu demokratiko eta zuzenbidezko gisa duenaren kontraesan handienetakoa da hau. Pertsonen artean diferentziak markatzen dituen justizia ez baita justizia, ez da gorroto eta mendekoan oinarritu dakoa ere. Hori, krudelkeria hutsa da. Anteponen kriterios políticos basados en otros tiempos que en este pueblo aspiramos a superar, a los de la salud o a los que establece la ley y están jugando con vidas humanas. ¿Con qué fines? Es por eso y porque no queremos más consecuencias terribles de esta política penitenciaria cruel y dolorosa que llamamos a la ciudadanía a seguir movilizándose y a no aceptar como inevitable algo que es cruel e injusto. Se trata de vidas humanas, pero también de la calidad de la democracia y sociedad que queremos para este pueblo.